Hola, mi nombre es Luis David Sena y soy el fundador de EduPaz, una empresa que se dedica a ayudar a los jóvenes a tomar buenas decisiones educativas, especialmente para aprovechar todas las oportunidades que existen en el extranjero. Ahora bien, quizás te estás preguntando de si hace sentido continuar tus estudios en medio de una pandemia que ha prohibido quizás continuar esos estudios de la forma tradicional. ¿Tienes dudas de si vale la pena pagar por una formación en línea? ¿Que si tiene sentido para una beca en el extranjero? En fin, son tantas las preguntas y las inquietudes que quizás no tienes una decisión concreta porque no tienes las informaciones adecuadas para tomar tu mejor decisión. Y hoy te quiero contar que tu proyecto de vida no debe parar porque existe una pandemia. Existen muchas herramientas y oportunidades aún durante la crisis para aprovechar al máximo la oportunidad educativa y de formar tu perfil hacia ese sueño que quieres lograr. Pero recuerda que la formación en capital humano es la mejor inversión que puedes hacer porque es la única que no te pueden quitar. Te pueden quitar carro, casa y oportunidades, pero el conocimiento jamás nadie te lo va a poder quitar. Y es este el fundamento por el cual estudiamos. No estudiamos solamente para recibir un ingreso, estudiamos también para adquirir las habilidades y los conocimientos que nos van a permitir tomar buenas decisiones profesionales, de vida y en cualquier proyecto que se te presente. Te quiero contar que existen muchas herramientas. Ahora existen plataformas en línea, gratuitas, pagas, modelos híbridos de educación. Quizás no estás conforme con las opciones que tienes localmente, pero ya el Internet ha democratizado el acceso a plataformas con las mejores universidades del mundo para que tú también te puedas formar. Porque ahora esas plataformas te permiten acceder a una combinación de cursos con el cual puedes complementar tu perfil, adquirir nuevas habilidades y seguir construyendo el camino para el cumplimiento de tu proyecto de vida. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces porque te dicen que lo hagas o lo haces porque verdaderamente tienes la pasión para hacerlo? En un momento de pandemia, se hace más importante esa motivación que sale de adentro, ese fuego que tienes de hacer cumplir tus sueños, porque ahora más que nunca tendrás nuevos retos. Pero yo te animo y te quiero exhortar a que verdaderamente hagas el esfuerzo de salir de tu zona de confort y a luchar contigo mismo y a priorizar tu futuro. Y ese futuro empieza con una decisión educativa. Una buena decisión educativa va a transformar la calidad de vida y de oportunidades y de puertas que se abren, porque es la educación la que se mantiene en el tiempo, la que te asegura que cuando vengan las oportunidades, tú tengas la capacidad de discernir si te conviene y tomar la acción en caso de que sea favorable para tu futuro. La República Dominicana necesita perfiles que inviertan en tecnología. Y te voy a dar un ejemplo. El 75% de los estudiantes dominicanos estudian las mismas cuatro carreras y dentro de esas cuatro carreras no están las tecnologías de la información. Esas carreras representan menos del 10% de la educación universitaria general del país. Ahora bien, las ventajas que te ofrecen estudiar carreras en el ámbito de la tecnología de la información son muchas y yo te quiero dar tres. En primer lugar, el acceso a oportunidades. Las personas que se desarrollan en el ámbito de tecnología tienden a adquirir habilidades transversales que van más allá de un país. Te pueden contratar en cualquier parte del mundo porque las herramientas y los programas que se utilizan en esas carreras son internacionales. No necesariamente tienes que estar atado a un país para que te contraten para programar, para diseñar videojuegos, para hacer análisis de datos, para ser un animador. Todas esas carreras tienen la ventaja de estar fuera de la frontera. Esas habilidades se adquieren y luego te crea un puente hacia un mundo internacional y hacia muy buenas posiciones laborales.
En segundo lugar, esas carreras representan la nueva normal. La nueva normal es un mundo digital en donde hay una transacción de informaciones entre personas, productos y servicios, los cuales se ejecutan dentro de paradigmas de transferencia de información. Pero ¿quiénes van a analizar esa información? ¿Quiénes preparan la plataforma en donde esas informaciones se transan? ¿Quiénes analizan esos datos para tomas de decisiones de negocios? Son las personas que estudian esas carreras. Lo que significa que al estudiar esas carreras te vuelves un ente relevante, no solamente local, como te había mencionado, sino también internacional, lo que representa acceso a oportunidades laborales de mayor calidad y de mejor condición de vida. Y tercero, son carreras que te facilitan mantenerte actualizado con todo lo que está ocurriendo. Las carreras en la tecnología de la información y el análisis de datos se han convertido en el pilar de los negocios. ¿Por qué? Porque sin data no se pueden analizar las informaciones que se traducen en estrategias de negocio que hacen que los negocios les vaya bien. Es sumamente importante el rol de esa carrera y tú, como joven, como profesional, que estás decidiendo si vale la pena o no, porque quizás le tienes miedo a la matemática, a la física o a cualquier otra materia que se vea difícil, te prometo que vale la pena invertir en una carrera que se mantiene en el tiempo, te mantiene relevante y te da acceso a miles de oportunidades, no solamente locales, sino también allá afuera, para que puedas tener la calidad de vida que te mereces. El momento de construir tu futuro es ahora. El Internet ha democratizado el acceso a una buena formación educativa. La decisión depende de ti y yo te invito a que tú reflexiones en todo lo que hemos visto hoy y te preguntes cuál debe ser mi próximo paso. Agradecemos a este centro que está construyendo contenido de valor para ayudar a todas las personas a hacer buenas decisiones y yo te invito a que tú lo sigas, te suscribas, lo compartas, porque este es el contenido que necesitamos en el país para ser una nación equitativa y que el desarrollo nos llegue a todos. Mi nombre es Luis Sena de EduPaz y yo apuesto al talento de la República Dominicana, apuesto a que vale la pena invertir en tu educación y que sobre todas las cosas nos apoyemos en todo momento para que otros también accedan a las mismas oportunidades. Muchas gracias.